Miércoles de la primera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del versículo 29 al 32. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y que hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgado esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Jonás, el único personaje judío que aparece en este libro, no es precisamente un modelo de creyente ni de profeta. Ni por fin va a predicar. Si por fin va a predicar a Nínive es porque se ve obligado, porque él bien había querido escaparse de su misión. Nínive era una ciudad considerada frívola y pecadora, y Jonás teme un estrepitoso fracaso en su misión. Además, se enfada cuando ve que Dios, compadecido, no va a castigar a los ninivitas. Es un mal profeta. No hace falta que consideremos como histórico este libro de Jonás. Es un mensaje a modo de parábola, una historia edificante con una intención clara: mostrar cómo los paganos, en este caso Nínive, con todos sus habitantes desde el rey hasta el ganado, hacen caso de la predicación de un profeta y se convierten. Mientras que Israel, el pueblo elegido, a pesar de tantos profetas que van sucediendo de parte de Dios, no le hacen caso. El segundo caso que presenta es la reina de Saba, que también ella vino desde muy lejos, atraída por la fama del sabio del rey Salomón. Los habitantes de Nínive hicieron caso a la voz del profeta Jonás y se convirtieron. Jesús se queja de que sus contemporáneos, porque no han sabido reconocer en él al enviado de Dios. Se cumple lo que dice San Juan en su Evangelio: vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Los habitantes de Nínive y la reina de Saba tendrán razón en echar en cara a los judíos su poca fe. Ellos, con mucho menos ocasiones, aprovecharon la llamada de Dios. Nosotros, que estamos mucho más cerca que la reina de Saba, que escuchamos la palabra de uno mucho más sabio que Salomón y mucho más profeta que Jonás, ¿le hemos hecho caso? ¿Nos hemos puesto ya en camino de conversión? Los que somos buenos o nos tenemos por tales, corremos el riesgo de quedarnos demasiado tranquilos y de no sentirnos motivados por la Cuaresma. Tal vez no estamos convencidos de que somos pecadores y de que necesitamos convertirnos. Hoy hace una semana que iniciamos la Cuaresma con el rito de la ceniza. ¿Hemos entrado en serio en este camino de preparación a la Pascua? ¿Está cambiando algo en nuestra vida? Conversión significa cambio de mentalidad. ¿Estamos realizando en esta Cuaresma aquellos cambios que más necesita cada uno de nosotros? La palabra de Dios nos está señalando caminos concretos, un poco más de control de nosotros mismos, que esto sería el ayuno, mayor apertura a Dios, esto implicaría la oración, y al prójimo, que esto nos llevaría a la caridad. ¿Tendrá Jesús motivos para quejarse de nosotros como lo hizo de los judíos de su tiempo por su obstinación y su corazón duro? Pues Jonás anunció que dentro de 40 días Nínive será arrasada.
A nosotros se nos está diciendo que dentro de 40 días será la Pascua, la gran ocasión de sumarnos a la gracia de este Cristo, que a través de la muerte entra en una nueva existencia. ¿De veras podremos celebrar la Pascua con Él? ¿De veras nos creemos la oración del Salmo de hoy que dice: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renueven por dentro con espíritu firme? La cuaresma es la convocatoria a la renovación, dice el segundo prefacio de cuaresma. Has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.